Bien, va. Mi nombre es Emi Timpía Semperi, pertenezco a la comunidad nativa Timpía, distrito Megantoni. Hablo el idioma machiguenga. Ahorita yo soy la presidenta de la asociación Eto Chireri, que conformamos 28 mujeres artesanas. El algodón nativo se siembra cada 6 meses, nosotros cosechamos. Una vez cosechado, le sacamos sus pelusas, luego le empezamos a preparar para tener el hilado. Una vez tenido el hilado, ya empezamos a hacer el teñido. Una vez el teñido, ya empezamos a hacer lo que es el tejido. Una vez que ya se ha concluido el tejido, ya se forma como un telar, podemos transformarlo como en cushmas, en faldas, en carteras y después en portalaptum y chalecos. Y así estamos combinando con las telas compradas con el telar de la zona. Así es el proceso de nuestros trabajos. Después estamos haciendo blusas también con combinación con diseños y después estamos haciendo billutería, aretes con semillas de la misma zona, puede ser el guairuro, el chobanquirique, el chacapaqui. Después también estamos haciendo la cestería, estamos haciendo con el bombonaje y después estamos haciendo lo que es el tamishi, después el setico, que también estamos fabricando lo que es el teoki. Y ahí vemos también las semillas, también estamos haciendo el tapete y después bolsas de semillas. Y así estamos. Y ahora el mercado que nosotros estamos ofreciendo se vende localmente en nuestra comunidad, después en otras comunidades, pues es Camisea, a veces en Chocoriari. Y a posteriori estamos viniendo a la ciudad de Quillabamba y posterior a la ciudad de Cusco y posterior a la ciudad de Lima. Y así estamos vendiendo nuestros productos a través de ferias y por páginas. En el 2015 nosotros estábamos elaborando, hemos formado una asociación que se llama ETO. Y hemos recibido algunos apoyos que es dentro de la comunidad. En el año 2018 ya hemos empezado el apoyo de PDTS, que es Agro Rural, que nos han venido implementando lo que es el tema de máquinas y así estamos teniendo el buen resultado en los acabados y así estamos mejorando bien y hacer las combinaciones con distintos diseños. Ya, lo que es el tema de cacao, nosotros en la comunidad nativa de Timpía hay 25 socios que están practicando lo que es el sembrío de cacao. Hasta hoy en día ya están ya cosechando, los beneficiarios siguen practicando el cultivo para que puedan vender y hacer el proceso como chocolate y vender en otros sitios, puede ser acá en Quillabamba, Cusco, Lima o puede ser también fuera del país. En la comunidad nativa de Timpía cuenta con 23 socios de crianzas de peces, con la finalidad de que todas las familias sean beneficiadas y que puedan consumir los pescados y también puedan vender, sea dentro de la comunidad o también puede ser en otras comunidades, puede ser en Camisea, Chocoriari, acá en mismo San Miguel y Bochote. Y eso es lo que nosotros practicamos, lo que es la crianza de peces. El tema forestal ahorita en la comunidad de Timpía se está practicando todo lo que es la reforestación por el cambio climático que estamos está ocasionando y estamos recuperando algunas maderas puedan extinguirse. Estamos valorando y cultivando para que de acá a unos 5 a 10 años
que la comunidad chinchilla pueda tener un buen madera y puedan que nuestros hijos o familias puedan hacer sus casas con buenos materiales que no sean malos para que puedan durar. Estamos aprendiendo a reciclar las basuras que son inorgánicos, orgánicos, que a base de eso estamos haciendo también los compost. Y nosotros estamos aprendiendo a seleccionar cuál es lo que es orgánicos, inorgánicos, residuos peligrosos que estamos ya separándonos.